para piano, vamos a hacer una versión de esta canción. Para quienes quieran descargarse la partitura, ya saben que está disponible para miembros del canal. Es un material exclusivo, al igual que la mayoría de las partituras del canal, y además de libros en PDF que estoy subiendo y de la posibilidad de participar en votaciones mensuales. Todo eso que está en la descripción del video, el enlace, si no, también es el botón unirme que está aquí abajo. Ahí está toda la info de las ventajas y beneficios que significan ser miembros del canal. Así que miembros ya tienen disponible la partitura de esta canción para descargarse, imprimir y empezar a utilizar mientras pueden hacer el tutorial también. O quienes lean partitura, quizás solamente se hacen miembros para bajarse el material y tocar la canción. Así que ya tienen disponible todo el material. Vamos a arrancar directamente aquí con esta canción. Vamos a estar viendo todas las partes. Vamos a tener intro, un tema A1, un tema B1, un tema A2, un tema B2. Un inter, un tema C, un puentecito final y el final de la canción. Vamos a armar. Vamos a arrancar con la intro. En la intro vamos a tener mano izquierda que va a ser do, fa, la, fa, sin soltar el do. Luego re bemol, fa, si bemol, fa. Todos los si son bemoles. Si alguno no lo es, ya les voy a decir. Son cuatro acordes arpegiados. Y esa sería la introducción de la canción. Luego, sobre esta base empieza a cantar. Lo que vamos a hacer nosotros para la mano izquierda en todo el tema A1 es las tres notas a la vez. Y se va a repetir la misma vuelta de vuelta, el do fa la, el re bemol fa si bemol, el re fa la, el re bemol fa si bemol y de vuelta. Igual eso van a hacer dos veces y después ya se va a venir, van a hacer tres veces y después se va a venir la parte del coro del tema B, que también sigue haciendo sobre la misma base también. Así que aprovechemos que tenemos acordes de esto para rato. Entonces, tema A1, melodía mano derecha. Ojo con las repeticiones de notas. Vamos a armar como por frasecita. Primera frasecita, la sol la. Segunda, de vuelta la sol la. Tercera, la sol la, sol la sol la. Entonces tenemos. Bien, siguiente. Sol la de vuelta. Y la siguiente, sol, la, sol, sol. Ahí cambié. Y luego, sol, la, la, do, si, la, sol, fa. Acá sí ya cambió bastante, ¿eh? Y cierro con fa, sol, sol, la. Y esas serían las notas del tema A1. Para organizar todo esto, recuerden poner pausa al video, retroceder, practicar un montón de veces. Tienen el video sintesia de cómo suena esto de un tirón, que también se los dejo en las tarjetas y en la descripción. Ese video que cae en las notas, pueden ir a revisarlo y verlo y tocar arriba de ese video también la canción una vez que la vayan armando. Para ver que no falte ninguna nota y que esté todo bien. Acá la mano izquierda nos va a ayudar a organizar todos estos grupos de notas que hicimos recién. Porque el primer grupo, el primer la sol la va con el do fa la. El segundo con el re bemol, fa, si bemol. Y el tercero va a tener la con re menor, con re fa la. Y termina cerrando en el la con este re fa si bemol. O sea, tenemos ahí una vuelta. Va de vuelta. Para la segunda vuelta es el otro. Entonces ahí tenemos sol, la en el la. Y luego de vuelta en el la y cambia la frase. Luego re menor. Y en el si bemol meto el resto de la frase. Va de vuelta esa frase. Luego do fa la solo. Tenemos do fa la solo con el primer sol
después con el re, fa, el re bemol, fa, si bemol, que cierra el tema, la progresión de acordes, vamos a arrancar con lo que sería el tema B1. Entonces, este fue el tema A1, lo voy a tocar de vuelta, arranco desde la intro. Completamos tema 1, el tema 2, después vamos a ver que hay pequeños cambios. Primer estribillo. Va a arrancar así, con el fa sol si de recién. Fa sol si. La sol fa sol sol la la. Primera frase, va de vuelta. Sigo. Fa sol si. La sol fa sol sol la fa. Cambio la última nota nomás. Es todo igual, menos que en lugar de tengo un fa. Y luego re, si, la, sol, fa, do. Y luego re, si, la, sol, fa, fa. También lo mismo. Termino una nota y cambio la última. O sea, son casi dos frases iguales. Aprovechen que es bastante repetitivo esto. Acá seguimos con la misma progresión. Entonces vamos a arrancar a coordinar. Do fa la solo. En el sol. Tenemos el re fa la. Y otra vez. Misma coordinación, cambia la nota. Y ahora. Acá tenemos que tener cuidado entonces en el final del tema B1, que viene un inter, donde la mano izquierda hace lo mismo que hizo en la intro, porque tenemos esto. Los dos fa van entre el fa y el do. Y ahí ya tenemos la primera página del PDF. Intro, tema A1, tema B1, inter. A partir de acá vamos a ver el tema A2, que cambia un poquito el ritmo y un poquito las notas. Y el tema B2, que cambia bastante hacia el final. Y después viene otra vez el inter ahí y se repite el tema A2 y el tema B2. Ahí vamos a repetir. Quizás ya lo vamos a ver más adelante porque hay un tema tipo A3. Entonces, siguiente tema, tema A2, lo voy tocando y ustedes tienen que ir comparando después con lo que sería el A1. No nos vamos a enroscar viendo solamente los cambios, pero tenemos, arranca igual. Le agrego un sol más. Otro sol. Ahí ya cambió bastante, entonces tenemos. Sigo. Oh, ahí cambió también el ritmo en el final. Entonces, eso es muy parecido. Y ahora tengo sol, la, 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 do, si. Acá cae antes el si. Do, si, la, sol, fa. Esto es igual. La parte final del tema A2 es igual, lo que cambió entonces es en esa otra parte. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es aprenderse bien el tema A1 y luego comparar en el tema A2 lo que cambia. Igual si seguían con la letra de la canción, con lo que va sonando, van a ver que les va a ayudar un montón porque cada nota es una sílaba que va pronunciando. Entonces, mientras más letra haya, hay una notita más, habrá notita menos si hay menos letra y todo eso. Bien, tema B2. Acá voy a hacer hasta donde es igual. Primera frase igual. Segunda.
es igual. Y ahora, cuando viene esta parte, acá no caigo en el si bemol, sino en el do. Acá cambiaron los acordes. Antes seguíamos haciendo la misma progresión de siempre. Acá ahora tengo un do mayor, un do mi sol con el si bemol. Si bemol mayor. Fa con bajo en la, que es la do fa. Sol menor, sol si bemol re. Luego vuelvo al lado fa, vuelvo al si bemol, vuelvo al lado fa y hago dos veces el sol menor. O sea que hice una progresión de hacer do, si bemol, lado fa, sol, lado fa, si bemol, lado fa, sol. Como que fue en círculo yendo y viniendo entre estos acordes nuevos. Entonces el cambio está recién acá. Y ahí viene el inter. Y acá lo que vamos a arrancar es un tema A2 de vuelta, que vendría a ser un tema A3 con algunos cambios para no ser tan rebuscado el arreglo. Lo que pueden hacer es empezarlo acá. Hacer el tema A2 de vuelta. Porque ahí canta más agudo. Entonces pueden cambiar todo el tema A2, hacerlo una octava más arriba. Y después para el tema B2. Lo pueden hacer en el lugar de siempre. Entonces, tema A2, tema B2, intermedio, y luego en la repetición pueden hacer el tema A2 más agudo y el tema B2 donde está. Luego de ese tema B2 viene el tema C, que es el puente, que es lo último nuevo que vamos a ver. Y luego va a venir de vuelta el tema B2, o sea el estribillo, y el final que ahora se los armo. El tema C es así. Acá tengo cuatro soles con el, vamos a hacer con dos sol. Tengo 4, 3 y 3 más lentos con el otro do sol. Siguiente frase. Entonces acá tenemos sol, 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 la, 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 si, la, fa. De vuelta si bemol y de vuelta si bemol. Tenemos sol, 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 la, sol y se repite. Y acá cambio. Tengo y la con la, la con fa. O sea, y ahí hay como un corte. Espero que me había quedado apretado el sol, no sé por qué razón. Un corte y vuelvo otra vez el. Exactamente igual, y en el final lo que voy a hacer es con la derecha. Y acá otra vez. Y termino con el fa, con el do fa la. O sea, acá voy a tener mano derecha, va a ser lo que hacía la izquierda antes, y la izquierda va a ser fa, si bemol, re. Se queda haciendo, hay un par de cositas más, pero sobre esta misma base va trabajando, así que para hacer un arreglo más simplificado optamos por esto. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado con esto. Recuerden que tienen el video Sintesias para escuchar cómo suena todo esto de un tirón. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal y bajarse la partitura.
Tienen el botón acá abajo de suscribirse rojo si es la primera vez que ven un video aquí en el canal. Muchas personas ven los videos y no están suscriptas. Eso es gratis. Apretan el botón de suscribirse y se enteran día a día de los videos que vamos subiendo aquí al canal. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy y nos estamos viendo en estos días con un video nuevo. Hoy Empiezo Piano es un curso para aprender a tocar el piano desde cero. De forma progresiva vas a aprender contenidos teóricos y prácticos. Lectura musical, cifrado, acordes, variantes de acompañamiento, articulaciones, matices. Vamos a ver un montón de contenidos que vos vas a poder agregar a las canciones que vas a tocar finalizado el curso. Vas a aprender cómo entender una partitura moderna y hacer tu propio arreglo de la canción que vos elijas. En 8 clases progresivas que podés hacer a tu ritmo y la cantidad de veces que quieras o necesites, vas a aprender desde los nombres de las notas hasta armar el arreglo de una canción. Vas a poder leer melodía, vas a poder agregarle acordes, vas a poder hacer un montón de variantes. Eso que escuchás, vas a aprender las herramientas necesarias para que puedas hacer el arreglo propio de la canción que a vos te guste. En el curso vamos a utilizar varias canciones de experimento para poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Vamos a aprender su melodía en el pentagrama, a poder identificar las notas, y con el cifrado, que son unas letritas, vamos a aprender acordes. Y con esos acordes vamos a trabajar un montón de acompañamientos para la mano izquierda, que vas a aplicar en las canciones que usamos de experimento y en miles de canciones más que vas a poder tocar finalizado el curso. Quiero que aprendas a pensar la música, quiero que cuando termine el curso puedas resolver cualquier partitura que encuentres y puedas armar el arreglo de la canción que vos quieres. Que puedas tocar por vos mismo, que puedas identificar, que no necesites un tutorial para tocar algo. Esa es la idea de este curso, que puedas pensar la música. Así que te espero en este curso de Hoy Empiezo Piano para que empecemos a aprender a tocar el piano juntos. Este no es un curso tipo tutorial, es un curso para aprender piano y entender la música de verdad.